Vale. A ver. Ahora sí. Bien, perfecto. Voy a entregar esto. Un segundito. No quiero que te rascapuches, pero mucho más. Ah, vale. Pues, ¿quieres que te ilumine el camino? Segundo, que aquí tengo que me ha venido a obrar. A ver si hay una bromita que me cuidado, que veo más bien poco. Ya estoy de vuelta. ¿Cuánto juntamos? Ya al final los 1000. Excelente. Ya te dije que siempre ayudo. Le voy a dejar el precio exactamente igual que en su momento, a 0,5, así que serían 500. 500, ok, a ver, te lo entrego. Anda. Es, si no me equivoco, este te va a contar acá, ¿cierto? Sí, ese. Ya te pasé los 500. Si quieres, tú quédate ahí y vémelo pasando. Me parece que... Ahí tiene. Thank you.
de regalo. Oh. Señor Bill, ¿usted ha agarrado 100 extras? Sí, sí, se los pasé, se los pasé. ¡Qué susto! Estaba ayudándole. ¡Privet, Rose! Ay. Hola, joder, perdón, vengo agresiva ya hoy. No pasa nada. Es que Vicente ya había... Bueno, Vicente está haciendo Vicente. Me ha duro su... ¿Es verdad que ha hecho qué? Sí, me meo dos veces los cultivos. Pero no, que no tienen machete en el... ¿Quién ha sido? ¿Vicente? Vicente. Nada. Jack, tú y yo vamos a mearle el bar. Se va una semana entera a México en 45 minutos. ¡Qué bien! Le vamos a ensuciar muy bien la taberna. Me alegra. De hecho, va a ser una pena que le venga inspector. Sí. Sabiendo lo que hay ahí. Y mató a otras dos personas esta mañana cuando me despertó. Ay, Dios, por amor de Dios, ese hombre no sé qué es ya. Y estos son los últimos. Sí. Escuches. Sonó un animalejo por ahí. Cuidado. Está el compañero. Eso no es una serpiente. Eso no es una serpiente. Es una serpientita. En mi imaginación lo era. Es una serpiente que maulla. Sí, como esta, en el suelo. Bueno, rascabuchito, me. No, faltan 100. Ahora sí. Ya. Perfecto. Bien. Pues tenga un buen día. Y ya sabes, cualquier cosa simplemente acérquese a la mina y si va, se ve en un apuro, le hago una venta más rápida. Claro, el carbón lo dejamos para el martes, ¿verdad? Es grande. Disculpe. ¿El carbón lo dejamos para el martes? Da. Perfecto. Venga. Bueno, realmente era el miércoles ahora que lo pienso, pero... El martes es el de la tabacarre, el de San Denis, la... ¿cómo se dice? La tabacaleja Balboa. Anda. Oh. Que también necesita carbón y me hice un poco el lío. No, ¿para qué lo necesita él, perdón? Fíjese que me lo explico, pero... Lo necesita para bastante más cosas de lo que pensaba, la verdad. Ay, bueno. A tal punto de que me pide exactamente lo mismo que usted. Eso está raro. Yo pensé exactamente lo mismo, pero cada uno con sus negocios. Es verdad. Yo ahí no me meto, yo simplemente pico y poco más. Bueno, perfecto. Entonces el miércoles me paso por acá. Y si ve que lo necesita antes, pues hace como y simplemente se acerca y lo comenta. Ok, perfecto. A usted. Tenga buen día. Gracias. Señor Finn. Bueno, le había ayudado. Gracias. Ah, de nada. Y más sembrando, y haciendo fibra y de todo. ¿Hijo, sembrar? ¿Yo? ¿Sembrar para la gente? Sí, para el establo y por ahora fibra, que sé que va a hacer falta los de las almerías. Ok. ¿Necesita usted algún cultivo? Manzana. ¿Cuánto? 100. Vale. Pues mañana por la mañana me pondré y lo tendrá por la misma tarde. ¡Ay, qué misión excelente! ¿Dónde te encuentro? En el establo de Valentine. Ok, perfecto. Por ahí me paso. De acuerdo. Gracias a todos. Venga, rascabucho, cuídese. Mierda, se me olvidó decir lo de la escoba portátil. ¡Corre! Pero si lo tiene ahí, aproveche. ¡Corre! Nah. Esta peleza.
es el momento perfecto para colarme en el tren. Yo tengo otra humedad con el tren, no quiero tocar. Yo también. Me quedé flotando. Por cierto, vosotros dos, disculpadme por mi comportamiento anoche sobre cierto comentario. Me di cuenta. No pasa nada, sí. No. Fuera bromas, yo... Realmente tengo que acarrear todas las consecuencias. Fracaso. Todos los fracasos van para mí, técnicamente, así que... No sé. Pero bueno, al menos os estoy ayudando en vuestros negocios como pueda. Promocionando un poco el establo de Valentine, como ayudando a Víctor directamente con los minerales. De hecho, ciertamente lo del carbón me viene bien. Entre que la piedra y el carbón, por lo que escuché, te cambiaron la maquinaria, ¿no? Da, es mucho mejor. Europea, supongo. Para que se haga la idea, hemos pasado de 200 a 40 a 200 a 100. La madre. No, ya se nota el cambio. Es que para que se haga a la idea, Jack. Bueno. Dejémoslo en sí. Ay. Ahora sí. Se ha resistido a caer, ahí que decir. Sí, la villa estaba bien enganchada. Sí. La villa y usted al lomo de caballo. Papá, ¿tienes algo que, por así decirlo, me suba la energía de golpe? Es que me estoy cansada de trabajar hoy. Estás me agotaste, literalmente. Sí. Arroz. Es que entre su terapia con Vicente me ha agotado, sí. Ay, no tengo café. 150 semillas. Pero... Me duelen ya las manos. Y los riñones también. Madre mía. Yo sinceramente con trabajo en minas simplemente desconecto cerebro y pico y poco más. Pico pala. Ni siquiera pala. Pico. Yo arrastrillo caca de caballo, fertilizante, agua. Qué gana, Vicente. Sembrar, rastrillo... Hay que decir que lo mejor de trabajar en Anelsburg es que nadie me molesta. Ya, a ver, llegó Vicente, luego llegó Bonnie, llegó la señorita que trabaja con Vicente, Bonnie y la señorita me estuvieron ayudando un poco y Vicente nada más que tocando los y su... Pequeña paliza, para nada tuve que llevar al médico a puesto después, pues... Bueno, sí, sinceramente que siendo Vicente, poco le ha pasado. Demasiado. Bueno, teníamos pensado Jack y yo terminar el pedido del señor Lee. Hablando del señor Lee, recordad mandármelo en cuanto se pueda para saber qué necesita y entonces tenerlo yo pendiente. Sí, sé lo que necesita, pero para adelantarte el trabajo, vamos a decirlo así. Porque justamente no es algo que tú estés explicando ahora. ¿Sabes lo que pasa? Que con el nuevo funcionamiento gubernamental de la mina, ¿sabes? Lo de 1-2. ¿Sí? No, al revés. 2-1. Ahora puedo irme a otras minas, por eso se lo comento, así que puedo dar vueltas por ahí, por los sitios. Es lo bueno que tienen las minas nuevas. No quería hacer eso, ¿dónde estás? ¡Vete! Uy, que bien está. Se está yendo, pero no se está yendo a comer a nadie, ¿no? Bueno, lo que pidió el señor Xin Hai Li, mejor dicho el señor Li, es 300 de oro como de plata. Es un buen pedito. Pues sí.
y tenía pensado que si voy consiguiendo plata, el ojo que consigas para mí, ¿sabes? Para fundir. Uh-huh. Porque la mina de ojo de... Bueno, la que te dije, en el desierto es la más blanda. A ver, pues ciertamente podemos hacer una cosa. A ver, sí que me gustaría hablar con él para saber qué quieres manualmente. Sí, te lo mandas, no te preocupes. ¿Sabes? Y en los horarios más, ya sabe, más temprano suele estar. Después de la tormenta que dentro de poco, más allá de media hoja, vendrá, más o menos suele estar, sí. Pues... Si eso, voy a la joyería y le aviso. Tampoco, no tengo problema. Tengo sus trabajadores, los conozco todos. ¿Y alguno de sus trabajadores se despierta algo antes? Lo digo porque mi horario laboral es hasta justamente después de esa tormenta. Bueno, si eso le comento, que antes de la tormenta te acudan a ti. Uh-huh. Mientras tanto, voy adelantando trabajo, así consigo piedra ya directamente. Ahí está el asunto, que con el tema de la piedra, yo ya no necesito estar tan pendiente de la mina de hierro. No tanto, al menos. Eso está bien saber. Porque ciertamente antes era minar hierro y hierro y más hierro y... Ahora me puedo permitir perderme un poco más de entre oros, diamantes, carbones. Vale. Pues le dije a sus trabajadores y a él mismo que antes de la tormenta que se presenten en la mina. Obviamente te mandaría a Jaco y a yo mismo a avisarte que viene. O le traigo yo mismo también, no me importa. Es una probabilidad, ¿verdad? Pues lo hacemos así, pues. Vale. Ahora, sinceramente, no quiero hablar más de trabajo. Vale, tranquilo. Voy a ver qué es eso tan interesante. Vale. ¿Cómo se encuentra a usted? No suelo decir a la gente cómo estoy, pero te voy a decir, estoy hasta... Ya no puedo más. Me siento culpable de todo. Y cuando me digo todo, de todo. Quiero decir... Sobre... Todo, me refiero a todo lo que me ha llegado a pasar, me siento como meramente un culpable, pero bueno, ya me iré tratando de mejorar, pero... Lo más importante es que no suceda ni uno de vosotros. Aún siento culpa de que uno de mis hombres haya cometido un error, aunque lo haya arreglado yo, el daño está ahí. Anda, de todos modos, si le sirve de consuelo... Hemos dejado aparcado, ya sabe. Así que sus hombres ahora mismo, si los manda con nosotros, sería para trabajar en los respectivos negocios. No para, ya sabe. Bueno, tal vez algún día tendremos que volver a hacerlo cuando surja la amenaza definitiva, pero pues ahora no hay ninguna. Bueno, excepto ese día, pero... Ese día que fue el único día que actuamos realmente. Como tenía que ser. No de la manera tan común para mí, pero no quedaba. Pero bueno, por lo demás, todo. Va a haber cambios en los safe. Positivos, por suerte. Nos van a hacer más grande la comisaría.